UPD, sí. Último. Sí. Esta es la primer. Mejor versión tuya. Romper, quemar, oh, tirar. Tirar todo. Todo. Sí, oh, basta, chao, terminó. Listo. ¿Qué más? Estamos así que termine el año, ¿no? Ya está. Ya terminó el año. Ya terminó. Nunca digan eso en Argentina. Ya terminó. Por la duda, no. No digan eso. Vemos, eso vemos. Eso lo vamos viendo. Exactamente. Bueno, ¿todo bien? Buenos días. Buenos días, señor Morales. ¿Cómo estamos? Me gusta tu chomba, que no sé bien qué dice. Pine Valley. Es un regalo de mi hijo Ignacio. Qué grande. Muy lindo. Muy cancha. Muy fachero. ¿Cómo me gustaría conocer a Andrés Calamaro? Me encantaría. Uh-huh. Tengo un amigo que ayer lo conoció y me dio una envidia. Ajá. Terrible. Como charlando, no solo eso, sino que le dijeron te admiro. No. Sí. ¿A ese amigo que yo sí, pienso? Sí, sí, a ese amigo. ¿Qué mirá, pasó? A Andrés Calamaro, que un amigo que conozco lo saludó. ¿Qué ¿Lo invita a Calamaro ya o no? Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí. Estoy muy contento de estar ahora acá en Argentina porque en España mucho wok. Mucho wok. Claro. Me encanta, justo hoy hablábamos del salmón. Me gustan los toros, la monarquía constitucional. Ah, es bien. La monarquía está en crisis. Está en un quilombo la monarquía. Pero tenemos un presidente español pro-Palestina. Claro. Yo contaba temprano, chicos, que las monarquías caen por infidelidades. Claro. Como por infidelidades. Sí, bueno, lo pasó con Rey Arturo. Un ejemplo tremendo, ¿no? Es verdad. La espada de Rey Arturo. ¿Qué? Espada. ¿Qué le pasa? Y vos fíjate, casi cae la monarquía británica por problema de infidelidad. Bueno, sí, ¿no? Pero, las monarquías están bueno, sujetas a estos problemas. Bueno, tienen parejas. Parece que sabía. Fue el rey el que delató a su propio hijo. Las monarquías son promiscuas, por definición. Y es evidente. 5.000 amantes tuvo el rey. Claro. Es un montón, 5.000. Claro. ¿Cómo pensás tan al pedo todo el día? No puede ser. Claro. Yo proponía temprano que el rey actual. Felipe. ¿Qué es lo que hace un rey? Nada. No, ¿cómo nada? ¿Qué hace un rey? No, cuando le pasa esto. Ah. Duelo. Duelo, claro, sí. Obviamente. Sí. Matar o morir, ¿no? ¿Te imaginas si se bate a duelo con su propio padre? No, claro. Con el padre y con el... Con Jaime con de Burgos, con el amante. Este, claro, obviamente. Claro. Y si pierde la monarquía, y si gana, es este... Legitimado, digamos, ¿no? Claro. Pero el caso del rey Arturo fue terrible, porque los vikingos... Uh-huh. Logran invadir Inglaterra después de los romanos, claro, como consecuencia de que Ginebra engaña al rey Arturo. Claro. Arturo uh-huh. muere como consecuencia de un conflicto con el reino original de Ginebra y uh-huh. eso implica la caída del rey Arturo, ¿no es claro. cierto? Terrible. Escúchame, me acaban de confirmar. ¿Qué no te importa mucho. No, la verdad pero... que no. Me acaban. Si querés, te le das. Episodios históricos dramáticos. Bueno, está bien. Nelson, escúchame, estos chicos de hoy en día no. Si querés, finge interés. Sí. Para, Nelson, antes de que confirmes. La historia de la humanidad es la historia de la humanidad. Vos recién decías, Maite, 5.000 amantes tuvo. Sí. 50 años de vida sexual. 5.000 amantes son 100 amantes por año. Sí, no, una cantidad. O sea, un amante cada 3 días. No. Sí, es una vida un poco dedicada al sexo. Me encanta la cuenta. Sí, terrible. Sí. Tuvo una que después hizo un podcast que se llamaba Corina and the King y reveló amigo. Todo. No. Sí, terrible. Hay pero que bueno. tener 100. ¿Cuántos? 100. Y 5.000 en 50 años son 100 por año. El año tiene 300 y pico de días. O sea, 360. Una cada 3, 4 cada días. Tres días. Una amante nueva. Y él, creo que hace 60 años que está casado con la reina Sofía. Bueno. Es difícil tenerlo. Un amante cada 3 días. ¿Qué te parece? Bueno, pues eso citaba el caso de Rey Arturo. Claro, un amante cayó el imperio. Ah, interesante. Terrible. Tremendo. Dramático. Dramático. Me acaban de confirmar que Plaza Mayor no, manda pan dulce. Me pongo de pie. ¿Puedo aplaudir? Perdón, que pase chivo. Disculpa. Eso aprovecho es como un aguinaldo. Sí, pero... Si estás pasando el chivo en el pase, nos tienen que mandar a todos. Ahí para ustedes. Bueno, por eso lo hago. Por eso lo hago dentro del. Menos para Luciana Lupo, hay para todos. Opa. ¿Eh? Sí, pues Luciana nos trata mal. Johnny va a incurrir en el famoso derrame por primera vez en el año. No, por primera vez no, bien que tenés la cajita de cosas, de pan. No quiero pasar el chivo a la vista, el ¿no? derrame. Pero le mandamos un beso a Federico Chávez, ¿no? ¿Cómo no? Por supuesto, sí, sin duda. El pan dulce más rico. Es muy rico, muy rico. Sí, un maestro. Vamos a ver que no haya lío en la calle, ¿no? Viste que está el protocolo nuevo de Patricia. Sí, mirá vos, che. Bien, Patricia, ¿eh? Con el protocolo que presentó ayer. Ahora vamos a hablar con ella. Gracias, Johnny. Bueno, ¿qué tal, Patricia? Buen día. ¿Esto es para vos, Morando? ¿Morando? ¿Por qué? ¿Qué pasa, Patricia? ¿Por qué es para Morando? ¿Es el mismo que anunció en 2015 y no implementó o este es otro? Para saber, ¿no? ¿Sabés por qué no lo pude implementar ahí? Porque tenía palomas, como Marquitos Peña, está bien. Que me decían,
No reprimas. Y la reta, ¿no? La bueno. Claro, bueno. Lo que pasa es que... Yo le decía lo por Horacio, no le pegues en el piso. Viste que hay un... Cero hay códigos. Una, ¿sí? Opera sobre estos temas un círculo vicioso, ¿no? Sí, sí. Entonces, Patricia Bullrich anuncia un protocolo que la gente va a respaldar, seguramente, o la mayoría lo va a hacer. La mayoría lo... Pero claro, para los dirigentes piqueteros que trafican con los planes... Es una provocación. Es una provocación, claro, que los alienta a cortar más. Y ahora salió Beliboni a decir que va a recontracortar. Pero claro, claro, entonces, es una jugada medio rara. Porque esto es, además, es tal cual, ¿eh? Es una bola de nieve. Pero además... Sigue una regla que se llama cuanto peor mejor. Totalmente. O sea, totalmente. Entonces, es como... Es como finalmente un ciclo vicioso, ¿no es cierto? El tipo ya salió a decir que esto no es un estado de sitio. Bueno, no es estado de sitio, ¿entendés? No, que tiene que declarar estado de sitio para fajarlo. Pues además, no, dijo esto es una... Ah, sí, es un estado de sitio. Comparó Solano, el protocolo, claro, con el estado de sitio. Solano ayer decía que iban a meter... Gabriel Solano lo mismo, que iban a meter 50.000 personas. Yo le deseo lo mejor a Patricia, ojalá que funcione y no haya una persona... Yo le deseo lo mejor al país. No, obvio. Pero... Lo más importante acá es lo que el presidente Milei propuso, que es quitarle a los intermediarios, sí, el manejo de los planes. Coincido totalmente. Y que los planes existan, naturalmente, sin intermediarios. Que lleguen a la gente directo. Directo. Y que no haya pique. Pero eso tarda tiempo. Por supuesto, eso no, meses, todo años, tarda tiempo. Pero en algún momento hay que manifestarse en la vereda. Van a decir, ¿y cómo entran 50.000 personas en la vereda? Bueno, son transiciones que hay que vivir, ¿no es cierto? Y esa transición me parece de las más importantes de todas, ¿no? Ayer Luis de Lía estaba furioso. Con Patricia, claro, le dijo, ¿sabes qué, de Lía? Borracha HDP. Sí, ¿sabes qué, de Lía? ¿Qué? Sí, yo tomo, pero vos tomás calles y comisarías. ¿Eh? Comisarías. Comisarías, como comisarías. Comisarías. Estaba leyendo la postura de la UTEP. ¿Qué es UTEP? La Unión de Trabajadores y la Economía Popular. Unión de Troscos, Estúpidos y Pitequeros. No. Es un protocolo represivo hipócrita que no resuelve ningún conflicto social, sino que apuesta a la estigmatización de la protesta social. Y esto no es así. Porque en realidad lo que voy a proponer es armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad, estén todos bajo una filosofía muy, muy interesante. Ahora, Patricia, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Va a salir Kovalov a pegarle brazos? Con gas lacrimógeno, sí, va a estarlo. La filosofía es bala. Bala. ¿No es medio arriesgado? Un pedo. No, no, Santiago, ¿qué? Perdón. Estamos al aire, Santiago, por favor. Buen día. ¿No es medio arriesgado, Santiago, anunciar que van a terminar con los piquetes a una semana del piquete más grande de los últimos meses? Vamos a ver. Porque si se no funciona. Vamos a ver si tienen aguante. No, bueno, no, tampoco provequemos, ¿viste? Bueno, no incentivemos, ¿no? Los quiero ver. No. Marcelo, decile algo, Santiago. No, serio, no, que... No está bueno esto de provocarnos, poco. Hay una marea. Hay un mar de gente que pide buquelismo popular de mercado. No. Entonces... Que no haya piquete, nada más. ¿Qué hacemos frente a estos gerentes de la pobreza? Eso sí. Frente a estos extorsionadores profesionales. Tiene razón, Santiago. Yo les digo... ¿Qué? Garren la pala. Garren la pala. Garren la pala. Está bien. Es una buena solución. Ahí Expert publicó... No, lo de Expert es terrible. ¿Lo viste lo de Expert? ¿No lo viste? Se armó un lío. Breckman dice que el protocolo es inconstitucional. Expert pone cárcel o bala. Esa es la respuesta, no un Del Caño le responde cobarde. Y Expert le responde, sí, para vos también hay parásito, virgen de quit, bueno para nada, ¿qué cárcel nivel, o bala? Mabel. ¿Para qué sigue? Romina el Pla le dice solidaridad, qué sé yo. Y Expert le dice, che, cacatúa ensamblada en la salada, ¿quién te abrió la jaula a vos? Bueno, a ver. Pues fíjate que están debatiendo ideas, discusión, ¿no? Sí. Acá está, mira, no lo había visto. Parásito, virgen de quit. Virgen de quit. Marcelo, bueno, esas palabras. No, estoy leyendo acá. A mí nivel, me parece que... ¿Qué nivel intelectual? Parece que Milei se volvió suave, mesurado. Sí, claro. José Luis, ¿por qué tan enojado? A mí me parece que tenemos que decir las cosas como son. Ah, está bien. sí, está bien. A los parásitos hay que llamarlos parásitos. Al pan pan, al vino vino y al rengo cojo. No, eso sí. José. José, por favor.
¿No lo entendiste? Sí, cárcel o bala. ¿Cómo lo está tratando las fuerzas? Para vos también va a haber. No me patotea a mí. ¿Cómo lo no tratan? Te pases ahora del lado de los tibios. No, pero no me patotea. Te conocimos como halcón. Bueno. Ahora. No, vaya a ser que vayas para el lado del kirchnerismo. No me halconices. Las fuerzas del cielo, ¿cómo lo tratan ahora que se hizo de Milei de nuevo? Muy bien. ¿Está contento? Muy bien. Me perdonaron mi pasado larretista. Claro, eso le iba a decir. Ahora me voy a hacer un implante de pelo como Adorni. La palomita fue usted, José Luis, con todo respeto, ¿no? Se lo digo hace poquito nomás. Más que paloma, palometa es este. ¿Sí? Igual le da la bienvenida a la fuerza del cielo. Bienvenido a la fuerza del cielo, ¿cómo es? Del cielo. Del cielo. Pelado. Gracias, Patricia. Yo estoy dispuesto a salir a reprimir. No. Mirá. Si hace falta. Bueno. Bueno, lo que sea, agarro la cachiporra y salgo. ¿Cómo estamos, no? Terrible. Y bueno, bueno. Hay que ver cómo se lo toma la gente después todo eso. Claro. Esa es la gran pregunta. El protocolo tiene 14 puntos, ¿viste? Sí, exactamente. Sí, les pido que se moderen, por favor. Ah, bueno, Javier. Vamos. Sí, digamos. Sí, por eso. Buen día, Marcelo. ¿Cómo estás? Se ha vuelto más. Sí, sí. No sabes con lo que tengo que lidiar. Sí, claro, exactamente. Marcelo. Hay un punto del protocolo, Javier, sí, que dice: las fuerzas emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente, pero será graduada en proporción a la resistencia. A mayor resistencia, mayor fuerza, digamos, ¿no? Taser. No creo que alcance. Te pido moderación, Montonero. Usted, Pato, ¿qué herramientas va a implementar el miércoles que viene? ¿Hidrante, lacrimógeno? ¿Qué tiene pensado? Vuelve el hidrante, ¿no? Le pusieron nafta al hidrante, compraron las capsulitas de lacrimógeno. No sé por qué al caño le ponían, se va a bañar. Eso es verdad, ¿saben? Que estaban evaluando el stock de lacrimógeno. ¿Solo con agua y jabón? Ya está. ¿Agua y jabón? Sí. ¿Lo tirás a lanza perfume? Ya está, con eso, listo. Conmigo se acaba. La mugre se acaba. Qué locura. Bueno, total que me parece que con independencia de quien tenga razón en la discusión, estos puntos van a provocar más piquetes. Sí, claro, ¿no? Sí, el tema es que va a haber conflictividad social porque va a subir la inflación, porque esto también provoca más piquete, con lo cual vamos a tener un fin de año, por eso yo te decía, no cerremos el año todavía, ¿no? Parece que vamos a tener Navidad, todo eso bastante movido. Y encima está Kicillof proponiendo los patacones, no sé si viste. Sí, sí, lo comentamos temprano, sí. Las cuasi. Son los petizones. En mi caso. Buen día, perdón, la nueva moneda son los petizones. Los petizones. Una gran idea. Nunca se hizo, ¿eh? La moneda de un pefo, ¿no? Que le ponía. Sí, un pefo. ¿Felipe Solá o Rucauf fue el de los patagones? Habría que ver, ¿no? Parece que. Rucucu. Rucauf, ¿no? ¿Fue Rucauf? Sí. Parece que sí. Ah, Rucucu. Fue Rucucu. Fue Rucucu. Ok, no vamos a joder con los patacones de vuelta, ¿no? No, esto es otra moneda, va a valer mucho más que peso. Quédense tranquilos que es emisión de la buena. Ok. ¿Pero ustedes pueden emitir? Hay un decreto o constitucionalmente que dice se pudió. Perfecto. Y se podrá. Ok, creo que es el pacto de San José de Flores que permite que solamente la provincia de Buenos Aires tenga una moneda aparte del peso de la moneda nacional. Hay que defender el federalismo. Si nosotros no nos podemos endeudar, no nos dan financiamiento, lo lamento. Ok. Bueno, se vienen los petisones. Cristina ya me dijo que del Patria no hay nada, que de Venezuela tampoco, así que no nos queda otro. Cristina volvió al Patria, ¿viste? Sí, sí, estaba ayer, ahí, sí. Dijo, volví a casa. ¿Qué hará Cristina, no? En todo lo que viene. Ahora, ¿cuánto valdría el patacón contra el peso y por lo tanto contra pregunta, el dólar, ¿no? Ese sería el tema. La paridad, ¿no? La paridad. El tipo claro. De cambio, ¿no? Qué buena pregunta. A ver, Axel. Para mí tiene que estar recontravaluado, Axel. O sea, con un patacón costar $10. No, pero eso. Bueno, tiene que hacer algo disruptivo. No es así. Que la gente quiera más de esos. Creo que se van a mudar todos a provincia. Para tener eso. Veo legiones de progres que se van a mudar a provincia. Porque ahí no los vamos a castigar, no los vamos a reprimir y va a haber plata de sobra. Bueno, ahora vieron que lo vintage se usa, todo vuelve. Sí, sí. Capaz obvio. Que alguien si tenía guardado algún patacón. Sí, claro. ¿Y cómo hago para cobrar los petizones, digamos? Petizón. Me dijo. Que como tengo que hablar bien de mí, con eso ya está. Perfecto. Decir que soy el candidato mejor posicionado para el 2027. Perfecto. O sea, con eso cobras. Están pensando en 2027. Echaron a un músico del Teatro Argentino de La Plata por estar por manifestarse en contra del violinista que tocó la marcha peronista en el Colón. Ah, en el Scratch a Milei. Sí. Ya empezaron los despidos. Sí, pero fueron ustedes. Ah.
No, perdón. Ah, pero yo, bueno. No, pero lo echaron no por una cuestión económica, sino por una cuestión de opinión ideológica. Política. Muy ideológica. Bien, la verdad, qué demócrata. La verdad es que, Marcelo, vos siempre le buscás el pelo al huevo. No, es una noticia. No. Vos siempre estás buscando todo lo que sea estigmatizar a una gestión nacional y popular. No podemos permitir infiltrados, gente que... ¿Cómo infiltrados? Bueno. Gente que piense distinto, ¿no? Recién contamos la historia, dimos el nombre, todo se llama... Es tremendo, Marcelo, lo que estás contando. Cristian Peregrino, cantante. Salud. Salud. Del muy importante de todos los argentinos de La Plata. Sí. Que estaba a punto de intervenir en la presentación del Requiem de Verdi. Okay. Y que se manifestó en las redes, manifestó su repudio a lo que pasó con Milei en el Colón. Claro. ¿No? Que además lo manifestó mucha gente. Que repudio, te dé trabajo, ¿no? Milei ahora. No. Andá a cantarle a Milei. Pero, perdón. Así como Raúl Lavie le cantó, no andá a cantarle vos. No lo pueden echar por eso. No puedes echar a alguien por pensar distinto, no. Me parece que no estamos acá para aventuras libertarias. ¿Eh? Pero es arte. Tenemos que alinear todos los patitos en fila. Uno atrás del otro. No, pero es medio es medio autoritario echar a una persona por sus opiniones. Sí, coincido. Porque hay otros que piensan diferente y nadie los echa. Cada uno puede pensar lo que quiera. Bueno, pero ¿sabes qué? Esa persona, Marcelo, quería cantar en el Teatro Argentino de La Plata menos. Porque dijo, ahora que Milei reduce todo, quiero cantar menos. Bueno, andá a cantarle a Milei, a Karina Milei. Andá a hacer un show con Fátima Flores, que no, ahora lo no, va a hacer no, en de Mar del Plata. Bueno, tenés la oportunidad de que un privado te contrate. Las fuerzas del mercado te van a saber dar un camino, Peregrino. Peregrino tiene que aprender a peregrinar ahora. Peregrino había... Peregrino, peregrina. Había intervenido. Yo peregrino, tú peregrinas. También en el Tres Colón. Tristes tigres comen trigo en un trigal. ¿Qué pasa? ¿Qué pare de hablar. Se nota mucho. Pare de hablar. El señor Peregrino, a quien no tengo el gusto de conocer... Anda a pedirle a Caputo. Había intervenido en la ópera Madama Butterfly cuando estaba Milei en el claro, Colón. Por eso manifestó su repudio. Claro, estuvo muy bien Peregrino. Va, para mí, qué sé yo. Está mal que lo echen, gobernador. Bueno, dale trabajo ver, vos. Con independencia de que esté bien o esté mal, no lo puedes echar por eso. No, ¿entendés? Totalmente. Totalmente. No puedes echarlo por una opinión política. No, obvio, sea cual fuere. ¿Tiene alguna excusa para echarlo o...? Sí, la excusa es agresión y maltrato en las redes. ¿En las redes? Ah, entonces hay que echar a todo el país. Porque bueno. En las redes todo el mundo sí, maltrata. Sí, en las redes se dicen barbaridades. Se decía. Digamos, o sea... Bueno, ayer... No, puede ser que... Sería lindo que hable antes de Adorni en las conferencias, así que lo vamos a contactar. ¿A quién? Sociedad. ¿A Peregrino? Sí. Ah, bueno, sí, bueno, denle laburo. Sí. ¿No puede tocar no, algo? No, pero a ver, me parece que el que tiene que agarrar esto es Kicillof. Sí, yo coincido. Para no esperes nada de ese marxista, digamos. No. Se comporta como un marxista, digamos. O sea, ¿viste lo que así dijo y un recién Javier de digamos, socio? Que va a estar Fátima en Mar del Plata, digo, dijo recién sí. Axel. Como... Sí, se metió con tu novio. Claro. Finalmente pica Maite. Bueno, digamos, o sea... Eso, ¿no? Sí, no, yo estoy orgulloso que mi novia, digamos, o sea... tenga su propia obra de teatro y ¿es su novio o la primera dama? Es okay. Mi novia. Entonces no es primera dama. ¿Se muda Olivos con digamos, usted? O sea, eso es una figura muy arcaica. Ah, ok. Lucas. ¿Se va a mudar Olivos? Sí. Me parece que no. Estamos ¿segura? Peinando la zona. Me parece que él no, había dicho que se mudaba, ¿la verdad? Sí, pero por ahí se arrepintió, sí. Me parece que... Que no, que el no. Hotel Libertador le gustó. El Presi Macri no, me dijo... Fátima. Ah, Fátima, ¿no? No, Fátima se va a Mar del Plata ahora. Claro, no. Se va a Milei solo. El Presi Macri me dijo que hay que hacer una buena armonización antes de ingresar por la mala, ahí. Con cuencos tibetanos. Hay que limpiar toda la energía, así que digamos... ¿Sabe quién es buena para eso? Yo tengo trabajo un par de... Sí. Margarita Stolbizer. ¿Por qué? Ah, hace, no, en serio, hace trabajo. Hace limpiezas espirituales. No, se rían. Hace trabajo. Margarita te abre los chakras. Hace trabajo. ¿Cómo sabes? Porque yo sé. Le ha abierto los chakras a Johnny. La re veo Margarita. Trabajo es. Sí, claro. Margarita hace trabajo. ¿Te acordás cuando te abrió los Marcelo, chakras, Johnny? No mires con esas caras porque no yo te rías. Creo en esas cosas. No. ¿Vos no crees en los chakras, Marcelo? ¿Vas a cagar de risa de mi información? Yo no dije una sola. Para. Te estás riendo de mí. No, pero yo no sabía esto. Tampoco. Y quiero primero. Tiene mis mismos ojitos. Es verdad. Que me diga, si somos medio chinos los dos, sí. Es la hora de la mañana. Bruce Willis. Sí. No, yo tengo los ojos así achinados. Ah, sí. Claro. Sí, claro. Chiquitos, sí, efectivamente. Sí. Pero Margarita, vos haces. Margarita te gana. Hay que quemar palo santo. Claro. Fundamental eso. Palo santo. Sí. ¿Qué haces? ¿En un cuenco ponés también para hacer limpieza? ¿En un qué? ¿En sí, un cuenco? Si lo ponés en un cuenco, el palo santo, lo quemás un poquito, no todo. La puntita.
Eso va largando un mito y lo vas. Va limpiando las. Va limpiando las. ¿Sí? ¿En serio? ¿Sabes después quién con enseñó? Vinagre las paredes, así. Vinagre en las paredes. Sí. Gaby Ochman te enseñó a vos. Mira vos. Gaby también hace limpieza. Sí, claro. Te limpia todos los chakras de una. ¿Es budista? ¿No sabías que Gaby es budista? No. Hay que de algún lado hay que. Bueno, yo claro. Hay cosas que yo. Estoy en paz. Yo no sé mucho, pero. Sí, Gaby es budista. ¿Vos crees en la apertura de chakras, Marcelo? ¿En la limpieza? Ah, bueno. De los conductos por donde fluye la energía del cuerpo. La verdad es que no. Ah, te pido que nos tomes en serio. No, claro. Lo tomes en serio. Yo tengo dificultades propias, espirituales, para creer en esas cosas. Yo básicamente, para que tengas noción de lo en que creo, en nada. Término, en nada. Está muy bien, ¿no? Sí. En la mesa. En el diablo, creo. Claro. El diablo creo. A después ver, creo. Margarita, ¿le podemos...? Nada, solo más espiritual, algo. ¿No lo puedes iniciar? Además, si alguien me ¿qué es lo que te hace? Un baño de sal, podemos. Estás hacerle. Muy contracturado. Te veo. Primero tenés que meditar. Me parece que hay que. No, no, meditarse, yo no tengo tiempo de meditar. Ay, le vas a hacer masaje. Ay, lo va a tocar. Ay, no le va a gustar. No le gusta nada. No le gusta que lo toque. No, Margarita, estamos. Esto sale por la. Mira que no le gusta que lo toque. Por YouTube sale, lo están viendo. Listo, mira, te doy calor así. Ahí está, te está haciendo Reiki. Reiki, hacele Reiki. Una vez fui a Reiki. ¿Y? Y cuando terminó, le dije a la señora Díaz, ¿y esto cuándo empieza? Ya terminó. Termino, no. Mucha energía. ¡Oh! Te chupó la energía, Marcelo. A ver. ¿Qué pasó? Ay, ¿qué pasó, Margarita? ¿Qué pasó? No, no. ¿Qué tengo, Margarita? ¿Estás cargado, Margarita? ¿Qué te llegó, Margarita? Uy, pará, si bosteza mucho. Bosteza, que estás cargado. Estás cargado. Estás mal. Le transferiste el sueño, Marcelo. Estás muy ojeado. ¿Ojeado? Sí, sí, sí. Tenés enemigos. ¿En serio? Sí, sí, sí. Si estás ojeado, porque tenés enemigos que te ojean. Y no tenés pulserita roja tampoco. Sí, deberías tener. Sí, sí. ¿Qué pasa, Marcelo? ¿Te sale el nombre de los que lo ojean? No. Sí, algo relacionado con el tabaco, ¿no? ¿Con el tabaco? Sí. ¿Pero qué tiene que ver el tabaco? Un pucho me aparece. No. Bueno, por ahí. Hay mucha gente que todavía fuma. Claro. No sabía que pica, ¿no? Dígame, ¿estoy muy ojeado? ¿Muy? ¿Algún nombre más? Media bruja, Margarita. A ver. Ay, sí, ¿Quién sí. aparece? ¿Cómo están mis chakras? ¿Mi chakra? Los chakras, claro. Como si estuviese intervenida por Grabois. No, claro. Tiene un piquete de chakras. No. ¿Y qué son los chakras? No. Es, bueno, son puntos energéticos. ¿Puntos energéticos? Sí, sí, sí. Son como 6 o 7 chakras. ¿Todo tomado? Sí, sí, sí. Todo tomado. Lo que yo tengo, Margarita, ¿sabe qué es? Uy, mirá cómo vos mirá cómo la dejaste, Marcelo. Yo lo que tengo realmente los viernes a esta hora es mucho sueño. Sí, sí, sí. Y, pero eso es normal. Te están ojeando, Marcelo. De hecho, porque me levanto a las 4, ¿qué voy a ojear? No, son energías. Ahora, yo te recomiendo que llegues a tu casa. ¿Te fumes un saumerio? ¿Cómo que me fumes un saumerio? ¿Con eso? Un dedo de momia. Saumerio no se fuma, Margarita. Sí, una tota y a dormir. No, los saumerios no me. Es una barbaridad. Un saumerio de sándalo, sí. Puedes prender. ¿Qué es el sándalo? Hasta mañana. Es una planta. Se fue. Está escuchando Liliana Franco y dice que ella hace trabajo de armonización también. Ah, mira, Liliana. Ustedes dejen de reírse porque claro, de verdad. Los curros que tiene Lili, ¿no? Para remarla. Y bueno, también. Con esta inflación tenemos que tener varios laburos. Todavía tienen varios laburos hoy. Además te armoniza. Te agarra Lili Franco, te armoniza. Se lo imaginaste, ¿no? Se lo imaginaste. Sí, me lo imaginé. Este sanguchito va arriba de este. No diga eso, Lili. Ay, un beso a Lili Franco, que protagonizó una de las mejores fotos con Milei, ¿no? De Totarico, su molado. Te armoniza, claro. Te armoniza. Ay, así que estoy desarmonizado. Ahí en la Casa Rosada es muy densa. Hay mucha mala vibra, claro. Aparte, Lili es una histórica, hace 30 años. ¿Sabés la que juntó? Toda la que cargó. No, por eso, obviamente. Son 30 años de democracia. Sabemos mucho. Pero los políticos y los jugadores de fútbol son re creyentes en las brujas. Sí, todos tienen sus brujas. Todos van a consultar. Eso Papu fue fuera de la selección. El Papu hizo un gualicho. Sí. Hay mucho. Es creer o reventar. Tremendo. De los 7 chakras de Marcelo, ¿cuál tiene todos muy afectados? Acá en el plexo solar. El chakra. Ah, yo tengo problemas en el plexo solar. Sí, de la emoción, claro. Tienen que ver eso. Ahí es. Esas son las emociones. Ah, qué bárbaro. Sos como un niño que merece
ser cuidado, Marcelo. Y sí, eso sí, sí, sí. Sí, se cree que necesita ser apapachado, sí, sí, un poquito de cariño. ¿Qué va? Yo tengo, soy muy sensible. Tenés DAP, Marcelo, ya sabes. Tengo DAP, sí, claro. Yo creo que antes de fin de año deberíamos traer una armonizadora o un armonizador que nos limpie, que nos saque la... Al paso. Fue un año de mucha mala energía. Pero no se rían. No, no, no. ¿Cómo se llama el padre que iba a Fantino? Que iba con la cruz y iba... Sí. Bueno, pero sí. Que iba. Bueno, el padre Manuel era. Manuel, sí, me parece. Que te, no, le podemos pedir a Lili que venga a limpiarnos. O a Lili, o a Lili. Pero vos estás... que te limpia. El padre Manuel. El padre Manuel. ¿Vos estás de acuerdo con que venga alguien el día? Yo estoy a de acuerdo. ¿Limpiarnos un poquito? Sí, 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 sí. Estamos con mala energía. O puede, o también... Hay... Yo lo que tengo es sueño. ¿Qué mala energía? Ah, Marcelo, pero acá se canalizaron. ¿Por qué le buscan explicaciones complejas a un fenómeno simple? ¿Entendés? No, pero es una suma de todo. Claro, no, limpiemos todo. Yo no creo mucho, pero bueno, por ahí funciona. Yo tengo, ¿sabés qué tengo para sahumar? Si quieren, puedo traer. Mirá. Viste que hay que sahumar cada ambiente. Sí. Pasa que quedás bajo humo. Uh-huh. Bueno, pero te eso te saca todo, ¿eh? Pero limpiamos y empezamos a... ¿Vos en tu casa ponés sahumerios? No. ¿Cuando estás escuchando música en tu oficina? No. No. ¿Prendés velitas tampoco? Alguna vela se puede prender en mi casa, sí, pero no sahumerios. No, no sahumerios. Dave Lombardi hacía eso en la radio anterior, ¿te acordás? Sí, limpiaba todo, venía a limpiar. Me había olvidado. Renovaba el aire. Ay, claro. Sí, sí. No, no hay que hacer. Acá para limpiar. Yo si quieren el lunes traigo, no sé. ¿Y cuál es el efecto del palo santo? Quiero saber eso. Ay, es medio alucinógeno. No, te vas de viaje, Marcelo. No, sí. No, te limpia. Claro, buena energía. Hay que abrir las ventanas acá, ¿eh? Pero no, es que hay, no hay. Todo encajonado. No, claro, es claro. Una radio, no se puede. No, hay que ventilar. Vos pensás que la respiración de todos los que pasan por acá va quedando en las paredes. Babi. Y eso tiene energía. La mala energía que trae Babi al mediodía. Ah, eso puede ser. Ajá, ahí te lo tomo. Ahí te lo tomo. ¿Viste? Esos paneles acústicos, o sea, como chupan mala vibra, te va quedando todo. Vos pensás que todavía quedó la energía de Majul acá. No. ¿Sí? ¿No ves que tienen rulitos? Y de Pergolini. Ah, y de Pergolini. Y la negra Bernacchi. Es verdad, claro. Majul, ¿usted se acuerda acá? Dejó tú una tensión. No, pero yo estaba en el estudio de Pueyrredón y Arenales. Llegó, no me culpen. Llegó. No me culpen de la energía de mierda que tienen ustedes. No nos agrega tampoco. Los últimos programas los hice ahí en Pueyrredón y Arenales. No sé. Yo creo, Claudio María Majul, ¿te acordás que venía? Sí, vamos a tener que traer a alguien. Será a partir del lunes, bueno, muchachos. Prepárenlo bien porque... ¿Por qué? Usted nos tiene que poner en eje, Luis. Tiene que lograr eso. Sí, sí. Ordenarnos. ¿Sí? Bueno, vénganse al observador. No, ahí los voy a ordenar. A vos te doy la madrugada. Bueno, Rey, te vas estamos bien acá. Se va a Punta del Este, ¿podrán? ¿Podrán? Saludamos a Carlos Pagni y Marcelo. Por supuesto, sí, claro. ¿Cómo va, Carlos? Buen día. Buongiorno, ¿qué tal? Buen venerdí. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Hola, Carlos, me dice Claudio Jorge Falcón. Dice, sos un maestro. Te dejo uno para el equipo. A ver. No. Cuidado. Dice? Muy picante. Eran dos curitas. Deciden salir de juerga. Termina mal. Porque, claro, los protege las fuerzas del cielo. Claro. Ojo, cuidado. Sí. Con la consigna de que cuando volvían cada uno se confesaba con el otro. Salen, beben, bailan, hacen todo. Cuando vuelve, uno se confiesa con el otro. Le dice, padre, he pecado. Salí, bebí, tuve sexo. Mira. Qué terrible. El otro curita le dice, hijo, la carne es débil, reza tres Padre Nuestros y tres Ave María. Cuando se confiesa el otro curita le dice, pero eso es terrible, no debiste hacerlo, reza 100 rosarios completos y tendrás ayuno por 3 días. A lo que el curita le dice, yo te di tres Padres Nuestros y tres Ave María, nada más, vos me castigás así. Y el otro curita le dice, yo cuando jodo, jodo, y cuando laburo, laburo. Bravo.